Gestión de precisión. Capacitación con software libre. Procesamiento de información. Delimitación de ambientes. Asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión. Agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos encontramos con la gente de Runco, empresa que comercializa equipos de topografía y agricultura de precisión, representante de la conocida línea de equipos AgLeader, aplicables a siembra, pulverización y cosecha. Con ellos revisamos los diferentes modelos de equipos que ofrecen al mercado, incluyendo las opciones de pilotos automáticos y otros dispositivos avanzados, además del avión no tripulado para el relevamiento aéreo de campos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Franco Vicio, soy el coordinador de la División Agricultura de Runco, Sociedad Anónima. Runco es una empresa que tiene 35 años en el mercado de instrumental de precisión, tanto de topografía, GPS para trabajos marinos, y hace 7 años que abrimos la División Agricultura. Nos especializamos en productos de agricultura de precisión y hoy estamos trabajando con toda la línea de AgLeader. Línea de consolas multitareas, pilotos automáticos, control de equipamiento, control de la línea de niveles láser para nivelación y manejo de agua, y toda la línea de Trimble de GIS, instrumento de mapeo. En este caso tenemos la gran novedad del año, que es el lanzamiento de la consola Compass de AgLeader, que es una consola diseñada específicamente para guía, tanto banderillero como piloto automático, eléctrico o hidráulico, diseñada para el mercado latinoamericano como entrada de gama. Bueno, además del lanzamiento del Compass, también estamos con el resto de la gama AgLeader, con la consola multitarea Versa, que es una consola touchscreen de 8 pulgadas. Es una consola que, además de tener las funciones de guía y piloto automático, tiene funciones de control de tarea y mapeo, tanto para pulverización y siembra con corte por sección y dosis variable, como para monitoreo de rendimiento. Además del Versa, tenemos la consola Integra, que es la consola tope de gama, que además de tener control de pulverización y siembra para dosis variable y corte por sección y monitor de rendimiento, tiene posibilidad de hacer monitoreo avanzado de siembra, entregando información de simulación, capacidad de espaciamiento, entrega de dobles y vacíos. Tiene posibilidad de trabajar con el Hydraulic Downforce, que es un sistema de control de profundidad hidráulico automático, que a través de una celda de carga mide la resistencia del suelo y mantiene la profundidad de siembra constante. Y además tiene posibilidad de trabajar con Optrix, un sensor de cultivo, un sensor de índice verde, para hacer mapeo y fertilización en tiempo real. Bueno, los pilotos automáticos para los equipos AgLeader, tenemos el OnTrack 2+, que es un piloto electromecánico, un piloto que trabaja con una cremallera que va montada al volante y que tiene la característica de ser de fácil transferencia entre máquinas. La calidad, la precisión de trabajo, dependiendo de la corrección que usemos, podemos trabajar con corrección satelital, puede trabajar con constelación GLONASS para disminuir las pérdidas de señal, y bueno, y con corrección RTK para lograr la máxima precisión. En el caso del piloto hidráulico, es el piloto GeoSteer, un piloto más avanzado que va conectado directamente al sistema hidráulico de la máquina. Tiene un receptor GPS más avanzado, también trabaja con GLONASS y con RTK, y tiene la posibilidad de trabajar con red en trip, es decir, recibir señal de corrección vía telefónica. Bueno, el otro lanzamiento que estamos haciendo es el del Trimble VX5, un avión no tripulado para fotogrametría. Es una herramienta de uso profesional donde en un corto lapso de tiempo podemos hacer un relevamiento de grandes superficies, medianas superficies, comparando con fotografía tradicional.
y con una alta calidad de relevamiento. Estamos hablando de una precisión de píxel de 2 centímetros y medio a 25 centímetros, dependiendo de la altura de vuelo. Vamos a generar un ortomosaico rectificado y georreferenciado y un modelo digital de terreno con relieve, a partir del cual se puede hacer trabajos para manejo, sistematización de suelo, para manejo de agua. Además de eso, viene equipado con una cámara modificada para realización de índice de vegetación. La ventaja de este tipo de sistemas, comparado con los sistemas tradicionales como imágenes satelitales o fotogrametría tradicional, es que son sistemas mucho más versátiles, podemos hacer relevamiento en el momento que nosotros necesitemos, no dependemos de tiempos satelitales o de altos costos de fotogrametría tradicional, de elevar un avión tripulado. Y tampoco tenemos tantos problemas climáticos, ya que este es un equipo que vuela con hasta 65 kilómetros por hora de viento, un equipo que tiene 50 minutos de autonomía y que puede relevar, dependiendo la altura de vuelo, entre 100 hectáreas y hasta 800 hectáreas en un vuelo. Estamos hablando de un tiempo operativo entre el vuelo y la planificación del trabajo, dos horas y media para relevar esa superficie y obtener información de altísima calidad. Un punto fuerte del paquete comercial es el software de postproceso, que es lo que nos va a determinar la calidad del producto final. Y en el caso de agricultura estamos ofreciendo el software PIX 4D, que es un software que, además de la herramienta fotogramétrica, tiene un módulo para cálculos espectrales y de índice de vegetación, permitiéndonos obtener en un mismo flujo de trabajo el ortomosaico del índice de vegetación terminal. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo Rural.